el CAR son linfocitos reeducados genéticamente, es decir que es una forma de terapia génica que lo que hace es transformar el sistema inmunitario del paciente para que tenga una potencia extraordinaria contra la leucemia de ese paciente. Primero todo preparemos un virus que tenga la capacidad de infectar las células del propio individuo. I un cop els tenim preparat, en l'individu, que és el pacient que té la malaltia, li extraiem els seus linfòcits, les seves cèl·lules, que no estan dirigides contra el tumor, i li posem aquest virus perquè puguin anar dirigides contra el tumor. Les cèl·lules venen del propi pacient. És a dir, no necessitem donant familiar ni no emparentat. ...precisamente porque las células vienen del propio paciente... ...no tenemos que administrar medicación inmunosupresora... ...y esto reduce mucho el riesgo de complicaciones... Eh, ...tipo de infecciones y otras toxicidades de esta medicación. Entonces nosotros aquí en el Hospital Clínic de Barcelona... Eh, ...gracias al, ¿no? a los recursos del proyecto ARI... ...pues hemos podido fabricar nuestro propio CAR. ¿eh? Y así en, hace, hace unos cuatro meses la Agencia Española del Medicamento nos autorizó a que lo empleáramos en pacientes. Se trata de un ensayo piloto en el que planteamos eh, incluir 10 pacientes y de esos hasta el momento hemos infundido eh, las células en 7 de ellos. Eran pacientes que no tenían ninguna opción terapéutica, eran pacientes que habían recaído después de incluso trasplante alogénico y que ya habían agotado todas las opciones terapéuticas disponibles en la actualidad. Y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que el CAR nuestro es seguro, no hay toxicidades inesperadas en los pacientes y es eficaz. Eh, por poner un ejemplo, el primer paciente que recibió el CAR hace cuatro meses eh, es un, un chico que tenía una leucemia aguda linfoblástica, resistente a todo tratamiento y desde que recibió el CAR ha desaparecido su enfermedad. Una de les avantatges que té el CART, a més a més, és que en alguns nens no té ni tan sols efectes secundaris importants o greus en comparació amb els que poden tenir els tractaments amb quimioteràpia o, o no diguem ja en trasplantament, que són tractaments molt agressius. Alguns nens reben aquest tractament i alguns ho poden fer fins i tot ambulatori o amb molt pocs dies d'ingrés. i un cop superen aquesta primera fase, poden tornar -la a fer vida normal. normal.Cál es el siguiente paso? Una vez evaluada ja con, eh, con más perspectiva la seguridad i eficàcia d'ste tratamiento, ponerlo a disposición de tots los centros hospitalarios d'Espanya de per a tos aquel pacientes que lo, que lo necesiten. Esto sería a corto plazo. A medio plazo hemos elaborado otro CAR, en este caso no sería para la leucemia y el linfoma, como el que tenemos en el momento actual, sino es para el mieloma múltiple. Y una vez que tenemos elaborado este segundo CAR, lo que vamos a enviar es a la Agencia Española del Medicamento toda la documentación necesaria para la aprobación de su uso en los próximos pacientes, que creemos que será para mediados del 2018.